Aquí estoy, cumpliendo la promesa que te hice. Hoy son ya 3 años desde que te fuiste. Todo va bien, las cosas ahora son como dijiste. Te escribí porque hay algo importante que decirte. Sí, llegó alguien a mi vida. Hoy estoy comprometida y muy feliz. Sí, tal vez duela que lo diga, pero prefiero que lo sepas por mí. Él lo tiene todo, es un caballero. Siempre entrega mucho más de lo que quiero. Me regala flores sin que sea febrero. Pedir más no puedo. Él lo tiene todo, es un buen amante. Día a día sabe cómo enamorarme. Me llena de besos cada noche antes de apagar la luz. Él lo tiene todo. Él lo tiene todo. Pero no eres tú. Aquí estoy, porque prometimos ser honestos. Sí, esta es una despedida. No hace falta que me escribas, es mejor así. Diga, pero prefiero que lo sepas por mí. Él lo tiene todo, es un caballero. Siempre entrega mucho más de lo que quiero. Me regala flores sin que sea febrero. Pedir más no puedo. Él lo tiene todo, es un buen amante. Día a día sabe cómo enamorarme. Me llena de besos cada noche antes de apagar la luz. Él lo tiene todo. Él lo tiene todo. Pero no eres tú. A veces me pregunto qué sería si tú hubieras quedado en mi vida. Si hubieras regresado arrepentido. Si no te hubieras rendido. Él lo tiene todo. Es un buen amante, día a día sabe cómo enamorarme. Me llena de besos cada noche antes de apagar la luz. Él lo tiene todo, él lo tiene todo. Porque no eres tú. Así que es un homenaje, es un tributo a Yuridia. Así es, Ramón, un tributo a la gran cantante Yuridia. Sí. ¿De quién fue la idea? Mía. vamos a tener más canciones que fueron un éxito de Yuridia. Antes, amables amigos, quiero presentarles a otros invitados. Vamos a tener un lapso de un poquito de hablar y luego regresamos con este selecto grupo de artistas tapatíos. Muchas gracias. Muchas gracias, caray. Qué bonita voz tiene Fer. Qué bonita voz, la verdad. Sí. Cada vez va mejorando, Fernanda. Sí, no, sí, está excelente. Bueno, pues, ¿cuántos años tienes tú viéndola? No, pues yo tengo como 4 años que la conocí y... Pues, desde que tú vienes, ella ya venía desde antes. De hecho, ya venía desde antes que yo. La conocí en la conducción, pero también la comencé a conocer en el canto. Y qué bonita voz, la verdad. Ah, sí, tiene muy bonita voz. Sí. Vamos a presentar a nuestros invitados. Aquí está mi querida amiga Denise María Arana Escobar. ¿Ya te habían hablado así con todo tu nombre completo? No, más mi mamá, yo creo, cuando necesita decirme algo así muy fuerte. Sí. Sí, muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar aquí conversando con ustedes esta mañana. Más contentos estamos nosotros
porque primero sabemos que eres de alguna manera una representante de personas que aman la vida, que defienden la vida, y eso es un valor. Hoy parece que los principales valores los han puesto en, pues, como en entredicho. Ya resulta difícil encontrar a alguien que esté centrado, ¿verdad? Muchas gracias. Denise María Arana Escobar, de Organismos Eclesiales de la Arquidiócesis de Guadalajara. ¿Qué es eso de organismos? Son los organismos de laicos que están en la estructura de la arquidiócesis, estos organismos que cuyo espíritu puede ser mariano, de evangelización, eucarísticos y de caridad, y también un instituto de formación para laicos que la arquidiócesis tiene. Es una de las comisiones que agrupa estos movimientos de laicos. Muy bien. Está aquí mi compañero y amigo, colega, don Francisco Junco. ¿Cómo estás, Paco? ¿Qué tal, Ramón? Bien, bien, bien. Aquí a gusto, contento que nos hayas invitado. A gusto porque, mira, nos estamos echando un buen café. Un café La Flor de Córdoba. ¿Gustas? Así es. Claro, sí, aquí ya lo tengo. Muchas gracias. Chulada de café. Y es que es café La Flor de Córdoba, ¿eh? Muy rico. Querido, muy rico. Don Vicente Ortiz. Don Vicente Ortiz. Ramón, pues yo mi compañero, contento. Me dices que tienes 4 años. Sí, ya tengo. Ya te ves más crecidito. Ya me veo muy grandecito, sí. Para 4 años. No, ya cerca de 4 años colaborando con mucho gusto, Ramón, contigo, y además toda la enseñanza y el aprendizaje que me has dejado es un valor que yo siempre lo voy a llevar en la vida, tu aprendizaje. Ay. Sí, ojalá. Sí, sí, claro. Muchas gracias, muchas gracias. Denise, yo no sé si esta es en Guadalajara la marcha que más personas ha reunido en la historia. Históricamente sí. Cuando menos en la etapa de Andrés Manuel, sí, ¿verdad? Históricamente sí. Esta es la marcha que más personas ha reunido, que más significativa ha sido también, porque si pudieron darse cuenta, digo, no solo habíamos católicos. Estamos hablando de la marcha en pro de la vida y de la mujer, del pasado domingo 3. Así es, este domingo salimos a manifestar nuestro amor a favor de la mujer y de la vida, obviamente de la dignidad de toda persona, pero ese era el espíritu, y ese espíritu, tú sabes cómo celebrar la vida sin estar alegre, cómo celebrar la vida sin de veras uno volcarse tal cual como es, porque la vida es un don precioso, y era pues uno de los objetivos tal cual recordar ¿quiénes somos los mexicanos? Este pueblo que ama la vida, que ama sus valores. Un pueblo privilegiado desde el punto de vista de las tradiciones católicas. Totalmente. Como dijo un papa, ahorita me dices tú cuál, no hizo la Virgen cosa alguna en otro pueblo. Con lo que hizo aquí, estamparse. Así es. En un ayate. Y luego manifestarse con una ternura y un cariño fuera de lo común. Así es. ¿Y cómo no recibir ese amor de una madre tan grande como lo es la Virgen María? Y ser incongruentes con no amar lo que ella nos dio, nos da Jesús, nos da la salvación, nos da la vida. Y pues nosotros realmente es recordar quiénes somos. El mexicano es una persona muy bendecida por este hecho, por muchos más. Y eso es lo que queríamos manifestar este domingo, que México ama la vida, que somos muchos los que la amamos. Ajá. Y ante una corta convocatoria tenemos la marcha históricamente más grande. Más grande. Lo cual habla muy bien. Ahorita que hablas de eso, hubo diferentes apreciaciones, ¿verdad? ¿Quién las trae? A ver, dime, bueno, el que traiga los números. Bueno, yo traía algunos, pero aquí Paco también. Mira. Por ejemplo, mira, ahí me van corrigiendo. Para mí, el diario de la gente de aquí de Guadalajara, los nacidos aquí en Guadalajara, es El Informador. ¿El sí. Informador en cuánto estimó la...? El Informador, bueno, yo aquí estoy viendo los datos que trae Paco, nomás habla de miles de personas, ¿verdad? El Occidental habla de 200,000 personas. De 200,000 personas. Esos son de los diarios de Guadalajara. Sí, ese es otro de los diarios que ya tiene más de 70 años, el Occidental. Milenio habla de 150,000 personas. Muy profesionales, sí. Muy profesionales los de Milenio. Los de Milenio, así es. Notisistema también. Hablaba más o menos de 150,000 personas. Comentaba Paco también de NTR, que ellos se bajaron mucho su rango, ¿no? 40,000 personas, decían. Pero yo siento que en general fueron... Bueno, porque hay una cosa, yo considero más objetivo
por ejemplo, las estimaciones de Protección Civil, porque ellos los hacen, hacen un cuadrículo, y entonces dicen, en un metro caben tantas personas, uh-huh, y sí, tantos claro. metros subo. Y Protección Civil habló también cerca de 150 mil personas. Yo pienso que en general fue lo que hubo, ¿verdad? Mencionar, Ramón, que también… Hubo algunos compañeros ¿sí? que me hablaban de 200 mil personas. De 200 mil personas. Sí, así es. Lo que es, a todas luces, yo creo es la manifestación más importante. No sé, incluso con otros partidos. ¿Cómo que otros partidos? Digo, con las manifestaciones que han organizado partidos políticos. Así es. Sí, 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 esto fue impresionante, lo de este pasado fin de semana. Estuve investigando, Ramón, también las organizaciones que estuvieron participando. Agrupaciones como Frente Nacional por la Familia, organismos laicales, eclesiales, Pastoral de Vida, Pastoral Familiar, Consejo Interreligioso de Jalisco e Iniciativa Ciudadana por la Vida y la Familia, entre muchos grupos que estuvieron participando. Sí, más o menos, ¿cuántos grupos habría? A nivel nacional, más de 1,000. Allá en México, a nivel, ¿también tienes cifras? En México se habla de 300 mil personas. O sea que lo nuestro fue un cañonazo. Sí, si las estimaciones van de Protección Civil de 150 mil personas… Estaríamos hablando más o menos imagínate, de 300 mil. Estamos hablando de que aquí, cuando mucho, somos 6 millones de personas, así a grosso modo. Y allá, cuando menos, es el triple, sí, cuando así, menos. Sí, así es. Esta marcha fue muy importante. Yo les diría un dato que también para que… Nos demos una idea. Nosotros estábamos ya llegando a Catedral, a una cuadra, y el último contingente estaba por salir de Minerva. Estamos hablando de poco más de 4 kilómetros de personas marchando, más las que nos encontraban en cada boca calle en las aceras. Había familias, niños, jóvenes, adultos mayores que se iban sumando a la marcha. Y luego con un respeto. Sí, sí. Yo, había familias. Familia. O sea, el papá, la mamá, los niños. Papá, mamá, niños, carriola, niños cargando, señores con su bastón que lograron caminar unas cuadras, luego ya se trasladaron al área de adultos mayores. Otros en silla de ruedas, todo el recorrido. Hubo unos testimonios de gente mayor que incluso se acercaba al estrado y con lágrimas en los ojos decía, yo tengo que hacer todo para que el México que le deje a los jóvenes sea con amor a la vida. Y ese es un valor nuestro que tenemos que recordar. Yo insisto, recuerda quién eres, ¿no? O sea, no… Tú fuiste una de las oradoras. Fui una de las oradoras. ¿Cuál fue el tema que tocaste ahí? El tema que toqué fue el posicionamiento nacional, este mensaje que se lanzó en todo México, en todas las marchas. Estuvimos en más de 77 ciudades, alrededor de 80, en total 1,000,000 de personas en México, y en estas 80 ciudades… se leyó ese comunicado al cual di lectura. ¿Cuál es el objetivo que se persigue? Dado que dentro de la cuestión jurídica ya es ya no hay ninguna cosa que para quitar el asunto bueno, aquí de la despenalización del aborto. Ok. ¿Por qué salimos? Bueno, principalmente por manifestar el amor y el reconocimiento de la dignidad de la persona y a favor de la mujer y de la vida. Pero recordemos dos cosas. No estamos contra las mujeres, al contrario, lo que queremos es a las mujeres. Exactamente. Y además no sabemos si lo que está dentro es un hombre o una mujer. No. Y de hecho es un volado, y un volado es 50%, o sea, 50% de los niños que están adentro, pues son mujeres, así por una es. Parte. Y por otra, ver ahorita con los adelantos de la ciencia, ver cómo han matado a estos seres, cómo los niños se defienden. Cuando meten los fierros, los niños les dan pataditas y los avientan con la mano. Sí, sí. Es definitivamente otro ser. Así es. Y definitivamente, pues es porque tú ya no… Si no aceptas estas situaciones, que no. Claro, y es más allá de una creencia religiosa, estamos en una situación que la ciencia misma ha podido probar, ¿no? Y en ese sentido, un dato muy interesante fue, los jóvenes pusieron una expo vida en la Plaza de Armas. En la Cruz de Plazas había diferentes cosas, y en la Plaza de Armas hubo una expo vida en donde la gente se acercaba y mucha gente sencilla preguntaba y se sorprendía de ver que
este tema, científicamente hablando, de la vida, ¿no? Ese valor tan grande. Yo te quisiera... Tenemos tres minutitos. Tres minutitos. Salimos a marchar. Está bien, la Corte sí, ya dijo. Sin embargo, en los estados hay congresos. Los estados no tienen por qué armonizar necesariamente. Ellos tienen su soberanía y podría cada congreso local decidir respetar lo que ya existe, lo cual en Jalisco sí está protegida. Porque hay varios estados que consagran el derecho a la vida desde la concepción. Así es, somos nosotros. Como Jalisco. Pero hay otros muchos, cerca de la veintena. Así es. Creo que son 19. Sí. Y son soberanos. Así es. Y hay otra, no solo hay batalla legislativa, si quisiéramos llamarle así, está también la cancha cultural. Una cancha en donde tenemos mucho por hacer, donde tenemos que abonar a la formación, a las obras, a la unidad, al trabajo conjunto, y eso es lo que la marcha busca también. Es Denise Arana que está aquí engalanando esta mesa. Nosotros vamos a ir a escuchar una vez más algunas canciones que integran este homenaje que están organizando estos artistas tapatíos a Yuridia. De hecho, van a cantar en su lugar, así se llaman las canciones, ¿eh? Así es. No me preguntes más, creo que hay varias canciones con este nombre, sí. Y yo por él. Todos fueron éxitos de Yuridia. Los vamos a escuchar ahorita y luego vamos a regresar con otro lapso hablando de la defensa de la mujer y la defensa de la vida. ¡Vámonos! Café La Flor de Córdoba nació el 12 de diciembre de 1938, enfrente del Mercado Corona, siendo desde entonces el preferido de los tapatíos. Hoy en día, más de 100 franquicias en zona metropolitana y ciudades vecinas. Café, café purísimo, café La Flor de Córdoba, purísimo café. La Flor de Córdoba. Del tostador a su taza. Café La Flor de Córdoba. Un café para crear. La Chata Terranova. Donde el confort y el buen sabor se dan la mano. La cocina en los más altos estándares de higiene. Los platillos con nuestro sazón único e inimitable. Y la atención personalizada. Los esperamos en Terranova 405, a 3 cuadras de Avenida México. Club de Golf Valle Imperial. Campo de 9 hoyos con plataforma de prácticas. Gimnasio con instructores certificados. Canchas con clínicas de tenis y fútbol. Pista de tartán. Alberca recreativa. Salón de clases. Espacios para eventos y todos los servicios. Abierto al público, llame al 33 36 24 16 75, extensión 110. ¿Busca un especialista en transporte urbano? Multiservicios San Martín. Reparación y pintura de carrocerías. Repotenciamos unidades. Contamos con la preferencia de las asociaciones más importantes de Jalisco en materia de transporte. Multiservicios San Martín. Prolongación Periférico Sur, 881, Colonia La Huizachera, en San Pedro Tlaquepaque. Teléfono 3338-604448 o llame a Jorge, el gerente, al 33-160-195-35. Muchas gracias. Aquí estamos transmitiendo en vivo desde La Chata Terranova. Estamos a 3 cuadras de Manuel Acuña. Estamos a tres cuadras de Avenida México, en vivo completamente. Vamos a presentar a todos y cada uno de nuestros integrantes. A ver por dónde me brinco, por aquí. Tú eres Rudy Smith. ¿Qué? Rudy Smith en la guitarra. Rudy Smith en la guitarra. Es nuestra amiga y compañera Fernanda Palacios. Así es, Ramón. Ahora sí que la que le va a dar voz a este tributo en las canciones de Yuridia. Muy bien. ¿Y tú eres Sujei? Sujei Muñoz. Sujei Muñoz. Y mi querido amigo, el maestro, el coordinador musical, don Israel
Real. Es correcto, buenos días, Israel Real. Bueno, es una amalgama de diferentes grupos, ¿verdad? A ver, ¿cuándo va a ser el evento, Fernanda? El evento será el sábado 6 de noviembre en el Auditorio Charles Chaplin a las 9 de la noche. Muy bien. ¿En qué teléfono pueden apartar o comprarse los boletos? Puede ser en el 33 15 99 18 75. Muy bien, vamos a repetirlo una vez más. 33 15 99 18 75. Ahí pueden reservar los boletos. Pueden reservarlo. ¿Tú los llevas a la casa? Sí, de hecho ya los vamos a entregar físicos. Hay mucha gente que compró en preventa, entonces ya en este mes de octubre ya se les entregan en físico. Muy bien. ¿Cuánto valen en preventa y cuánto valen en taquilla? Realmente tiene el mismo costo, más bien es para los que quisieron agarrar como los lugares de adelante, pero los costos son en zona VIP 350, zona general 300 y en palco 250. Muy bien, ahí ya tienen el número, el aforo que necesitan para esta, que les autorizaron las autoridades. Sí, así es, por cuestiones de la pandemia, el aforo del teatro es de 350 personas, entonces pues es la gente que se tiene contemplada. Que se apuren a comprar sus boletos. La canción que sigue se llama En su lugar, ¿verdad, Sujei? Es correcto. ¿Te gusta esta canción? Me encanta. Muy bien, vamos a escuchar En su lugar. Todo llega a su fin. No puedo dejarte. Maldita soledad. Quererte es lo que hago más. Robaste mi corazón y estoy mal. No te puedo dejar de pensar. Me da miedo tu prisa y tu voz cuando dices adiós y me cuesta aceptar. Porque quiero tenerte para mí. Has dejado un espacio dentro de mí y yo no puedo estar si tú te vas. Quiero que estés junto a mí. Yo quiero estar en su lugar. Tienes que entender que no fue mi intención. Es algo en mi interior. No debo negármelo. Es un desastre, lo ves. Te lo dije una vez que podría morir. Siento pena por mi corazón si me dices adiós y me cuesta aceptar. Porque quiero tenerte para mí. Has dejado un espacio dentro de mí y yo no puedo estar si tú te vas. Quiero que estés junto a mí. Yo quiero estar en su lugar. Porque quiero tenerte para mí. Has dejado un espacio dentro de mí y yo no puedo estar si tú te vas. Quiero que estés junto a mí. Yo quiero estar en su lugar. Tienes que entender que no fue mi intención.
La que sigue tiene un nombre que muchas canciones la han llevado ya. Y hace como 80 años, no me preguntes más. Pero esta es una versión nueva, ¿verdad? Pues no tan nueva, de hecho es una de sus canciones de sus primeros discos. Pero sí hay varias canciones con este nombre. Sí, no, la que yo digo es muy tradicional. Y vi los autores son unos italianos. Sí, de hecho. Vamos a escuchar, no me preguntes más, en este tributo a Yuridia que estamos organizando con La Voz de un Ángel. La Voz de un Ángel, el sábado 6 de noviembre en el auditorio Charles Chaplin. Adelante, adelante, por favor. Y no lo pude evitar. Alguien ha llenado en mí tu lugar. Coincidimos y no sé cómo y cuándo comencé un incendio que no pude apagar. No me pidas que te diga por qué. Es un accidente, no lo busqué. Su mirada me venció, no logré decir que no al encuentro de su piel y mi piel. Hoy mi alma está amarrada a él, no la puedo desatar. Lo que ayer sentí fue quedando lejos y ya no me preguntes más. Sin querer se me enredó el corazón en sus brazos abiertos, ya no me preguntes más, ese amor no dio ninguna razón, te hice daño y te pido perdón. No te pude proteger del dolor, nuestro sueño se quedó sin color, el futuro se hizo nada. Me solté de tu mirada y hoy estoy aquí diciéndote adiós. Hoy mi alma está amarrada a él, no la puedo desatar. Lo que ayer sentí fue quedando lejos y ya no me preguntes más. Sin querer se me enredó el corazón en sus brazos abiertos, ya no me preguntes más, este amor no dio ninguna razón, te hice daño y te pido perdón. Ya no me preguntes más, sin querer se me enredó el corazón en sus brazos abiertos. Ya no me preguntes más, este amor no dio ninguna razón, te hice daño y lo siento. Ya no me preguntes más, sin querer se me enredó el corazón, te hice daño y te pido perdón. Qué bonita canción. La que sigue, sí la compuso Yuridia, ¿verdad? Esta, ¿Yo por él? Yo por él, creo que sí fue parte de la composición. Realmente siempre tiene gente que le compone, pero en algunas partes su papá y ella son los que se organizan a estar escribiendo las letras. Pues esta canción se llama Yo por él. Vamos a escuchar Yo por él con las voces privilegiadas de Sujei Muñoz.
y Fernanda Palacios y con... Señala el rumbo a su alma y también iría a buscar bajo los mares los tesoros que ganarán para mí esa mirada, todo eso y mucho más. Yo por él haría un mapa en mi piel, donde mi cuerpo fuera ese lugar que él llamara hogar. Yo por él daría hasta la eternidad, pero aún así no he podido encontrar que le da que ella está junto a él. Como faro fiel todas las noches, de sus sueños yo sería guardia. Y después iría a buscar entre mil flores los perfumes que lograrán impregnarme en su almohada, todo eso y mucho más. Yo por él haré un mapa en mi piel, donde mi cuerpo fuera ese lugar que él llamara hogar. Yo por él daría hasta la eternidad, pero aún así no he podido encontrar que le da que ella está junto a él. Yo por él haré un mapa en mi piel, donde mi cuerpo fuera ese lugar que él llamara hogar. Yo por él daría hasta la eternidad, pero aún así no he podido encontrar que le da quien ya está junto a él. Vamos a seguir escuchando a este tributo a Yuridia, la voz de un ángel, después de estos comerciales. Club de Golf Valle Imperial, campo de 9 hoyos con plataforma de prácticas, gimnasio con instructores certificados, canchas con clínicas de tenis y fútbol, pista de tartán, alberca recreativa, salón de clases, espacios para eventos y todos los servicios. Abierto al público, llame al 33 36 24 16 75, extensión 110. La Chata Terranova, donde el confort y el buen sabor se dan la mano. La cocina en los más altos estándares de higiene. Los platillos con nuestro sazón único e inimitable. Y la atención personalizada. Los esperamos en Terranova 405, a 3 cuadras de Avenida México. Café La Flor de Córdoba nació el 12 de diciembre de 1938, enfrente del Mercado Corona, siendo desde entonces el preferido de los tapatíos. Hoy en día, más de 100 franquicias en zona metropolitana y ciudades vecinas.
Café, café purísimo, café, la flor de Córdoba, purísimo café, la flor de Córdoba. Del tostador a su taza. Café, la flor de Córdoba, un café para crear. Bueno, nosotros continuamos, Ramón, aquí en Supermesa. Me llamó mucho la atención una de las consignas que se escucharon mucho en esta manifestación, donde decía la gente, estamos peleando por los niños no nacidos, pero también por los nacidos, por los huérfanos y por los que están en las calles. Eso me pareció muy interesante. No sé cuál sea la percepción de Denise, porque creo que desde aquí partimos para tener una mejor sociedad que tan dañada está en estos momentos. No sé cuál sea tu percepción en este sentido. Sí, totalmente. Yo ahí daría a lo mejor una precisión. El espíritu de la marcha siempre fue pacífico y siempre fue en un tono de propuesta, ¿verdad? Muy bien, sí. Obviamente esto se convoca, la gente acude. Y la gente acude y a veces dice lo que ella quiere, ¿no? Es finalmente una expresión social lo que se busca. Sí. Y definitivamente lo que queremos decir es, a ver, no solamente me interesa este bebé que no tiene voz y por el cual queremos ser voz, sino todas las etapas de la vida del ser humano. Todas las etapas, mientras hay vida, es vida y tal cual decimos, estamos a favor de la vida, estamos en todas las etapas de ella. Entonces, y hablas de niños y niñas, porque también hay niñas en la calle. Niñas, jóvenes, adultos. Esta madre que cuando se ve en una situación de estas, ¿cómo estará de vulnerable que llega a pensar que es la única solución el aborto? Sí, sí, y me llamó la atención también de cuando hablan también de los niños de la calle. O sea, ¿sí? Es que todo esto tiene repercusiones en un individuo y en una sociedad al final, ¿verdad? Entonces, totalmente. Me llamó mucho la atención porque yo de primera instancia tenía la idea de que solo era por el aborto y ya, pero ya cuando vi que por niños de la calle, por huérfanos, me quedé impresionado, claro, también. Y somos, ¿no?, un país lleno de carencias, somos un país... Yo diría que el principal objetivo es la mujer, desde luego que merece toda nuestra protección en forma primera el bebé, y cuando hablo del bebé, hablo de niños y de niñas, sí, o sea, 50 y 50, sí, para empezar ahí ya. Entonces ya tenemos un 75% porque pues el 50% son las madres, son mujeres. Ajá. Y adentro hay el 50, o sea, cuando menos el 25 otras mujeres. Por eso la marcha era principalmente en beneficio de las mujeres. Así es. De las mujeres. Y a veces algunas personas me dicen, no, es que los católicos ponen mucho énfasis en que matan a los niños y no ponen énfasis en las mujeres. Se les olvida que estas personas necesitan que les expliquen la trascendencia de su acto. Es un acto que no van a olvidar en todos los días de su vida, pienses como pienses. Así es. Nunca lo vas a olvidar. Más allá de tu creencia religiosa, es una afectación que deja una huella tal que necesita un proceso que costará mucho superar. Y si vemos en una sociedad la importancia que tiene la mujer, obviamente entendemos la del hombre. Y la, ¿cómo diría yo? O sea, la esencia misma de la mujer, que es principalmente, su principal función es ser madre, es perpetuar la especie. Así o sea, es. Cuando tú vas al producto de la mujer, vas contra la mujer. Contra la mujer, y además pensemos, esa madre, ¿qué hace? Es una madre que acoge, que ama, que está para los demás, ese es el principio femenino. Ahora, ¿cómo ayudarle? O sea, hay que explicarle que no es esa la única solución, ni que es muy moderno, ni que tiene derecho. Oye, no tiene derecho. Es matar, un engaño. Matar a un indefenso, nadie tiene derecho. Nadie. ¿Cómo se penaliza tanto que mates un ser humano y no más? Porque tiene unas semanas, por eso lo vas a matar cuando más indefenso está. Además, cuando más protección necesita. Claro, una sociedad que resuelve legislar en torno a permitir matar, es una sociedad que empieza el fin de sus días, porque después es más fácil pasar a otras cosas. Y por sobre todo México quiere estar para esa mujer, quiere dar alternativas que ella pueda tener, vías de contención, de tener una forma de tener un sustento, de poder eso, atender entonces, al bebé. A ver, ¿qué es lo que ofrece la iglesia también? Porque pues nomás puro amárrate la tripa. Yo no diría solo la iglesia, sino la sociedad civil, todos, como fue la muestra. Todos.
Hay muchas organizaciones que se dedican a apoyar la vida en todas las etapas y una de las acciones subsecuentes de la marcha es socializar más estos esfuerzos de manera que estén al alcance de más personas. La educación, ¿sí? O sea, ¿para qué? Para que dentro de la cuestión sexual, el que no quiera concebir un ser, el que no quiera concebir un hijo, tome todas las precauciones. Así es. Y si tú te descuidas, bueno, pues le atoras. Igual en todo, en la vida. Así es. En la vida así eres. Le atoras en un negocio y truena tu negocio. Todo tiene consecuencias. Así consecuencias es. Propias de cada acto. Y sí, la formación, la educación es una parte importante en todas las etapas, ¿no? Y ayudar, estar para ellas en el sentido emocional, pura educación, económico. Y, ok, no me des consejos, dame dinero. Claro. ¿Verdad? ¿Para qué? Para ayudarme. Ahora, ¿qué más quisiéramos? Que este país tuviera las alternativas para todos los mexicanos. Pero aún en las condiciones que este país vive hoy por hoy, la sociedad civil quiere ser respuesta, quiere ser parte de la solución para estas mujeres y estar para ellas. Y sí hay muchos organismos que a eso dedican sus días y queremos ponerlos al alcance. Estas personas que tienen posibilidad de ayudar y las mujeres que necesitan la ayuda. Oye, ¿cuáles son las próximas acciones? ¿Va a haber más marchas? ¿Para qué sirven las marchas? Si no vamos a poder cambiar la resolución de la Suprema Corte. Una pregunta muy importante. La primera para impedir que aquí en Jalisco se apruebe también esa situación. La primera es expresar lo que el pueblo de México piensa y siente respecto de la vida. Sí, si no nos hacemos visibles. El último censo habla del 67% de los mexicanos que se confesaron católicos. Y más lamentable allá, cifra comparada con la de hace unos 25 años que andaba arriba de los 80, 90. Sí, y esto quisiera así dejar claro, trasciende un movimiento de iglesia. Sí, los obispos de México han sido quienes nos convocaron a ver, está pasando esto, ¿qué vamos a hacer? Y con unos laicos, bueno, se organiza la marcha. Pero en la marcha había personas de todas confesiones, incluso había pancartas que decían, soy ateo y defiendo la vida, ¿no? Son de los carteles que se vieron a lo largo de la marcha, ¿no? Es una cosa que trasciende cualquier creencia porque estamos hablando de la vida, el valor de los valores, ¿no? Y eso es lo que queremos. ¿Qué acciones siguen? ¿Habrá más marchas? No lo sabemos. Si es necesario hacernos visibles, seguramente las habrá. Pero ese es el espíritu, hacernos visibles como sociedad, una sociedad que ama la vida y también hacer visibles las acciones que pueden colaborar a la solución. E invitar a las gentes, porque es verdad que fue importante la manifestación, pero yo pienso que cuando menos puede ser 10 veces más grande. Sí, sí, sí. Una de las cosas era también la parte del despertar conciencias, darnos cuenta de lo que estamos viviendo. Muy bien. Pues no sé qué decir. ¿O de qué vamos a hablar? ¿Del chutazo? ¿Viste el fútbol de contra Canadá? ¿Empataron? Empataron, pero ya Canadá se vio mucho mejor que México. Yo lo vi mucho mejor, ¿eh? Sí, sí, en estrategia sí se vio mucho mejor. Tocaron jugando, más el balón. Y jugando. Sí. Ya fue el juego de tú a tú. Sí, Y para estar jugando como visitantes en la casa del líder. Pues ya Canadá está para que, sí. ya, hay que decir la verdad, ya no es inferior a México. No, yo siempre lo he sostenido, Ramón, quien va a salvar a la selección nacional es la generación que fue a los Olímpicos. Hey. Esta selección mayor ya no pudo, ya hey. Se les dio muchas oportunidades y no hey, desenvuelven. No jugó plantel. Córdoba, ¿verdad? No jugó. ¿Y Alexis? Alexis tampoco. Tampoco, pues sí, ellos sí. Son importantes. Son importantes también. Y luego el venado, le digo yo el venado, a Antuna. Antuna. Pues sí, rápido. Sí, sí, sí. Pues ahí el Tata. Antuna sí jugó. Sí, ahí el Tata Martino tiene que diseñar otro tipo de estrategia con estos jugadores y yo pienso que también ir incluyendo a los de la Olímpica. Yo siempre lo he dicho eso. Deja que Denise, que tenía algo más que decirnos, que no, bueno, el fútbol es importante. También, sí, es una parte de entretenimiento muy importante también. A las mujeres no les gusta el fútbol. Pues algunas sí les gusta mucho. No, ahorita ya hay muchas comentaristas. Muchas, y jugadoras, y gente que le encanta el fútbol. Yo quería compartirles que esta semana, en el caso específico de Jalisco, y no porque viniera como parte de la iniciativa nacional, sino ya como pues un trabajo que se ha hecho aquí estatalmente. Estuvimos en el Congreso, se entregó en el Congreso de Jalisco el pronunciamiento estatal en donde pues se pide justamente
respetar lo que Jalisco tiene en sus leyes, lo que sí está legislado, esta protección a la vida, y que como jaliscienses salimos a mostrar y a expresar pues ese amor que le tenemos y que queremos seguir en una sociedad que lo tenga claro, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias, Denise. De todas maneras, quédate a ver la última participación de estos artistas tapatíos que van a interpretar No Sabía, Ya Es Muy Tarde y La Duda. Son las tres canciones con las que vamos a terminar esta emisión. Muchas gracias, Denise. Muchas gracias a ustedes, un gusto estar aquí. O como dice tu mamá, Denise María Arana Escobar. Así es, completito. Muchas gracias, Paco. Don Francisco Junco. Mucho gusto de estar aquí como siempre con ustedes. Gracias por invitarnos. Y yo solamente diría, digamos sí a la vida, digamos sí a la mujer, digamos sí al hombre también, porque es importante, no hay que hacerlo a un lado. Y diría, vamos con todo, si es necesario mostrar músculo, como se mostró el domingo pasado, pues ahí estarán. Muy bien. ¿Cómo ves, Vicente? Vámonos a la música. Vámonos a la música, a seguir deleitándonos con la voz de Fernanda Palacios. De Fernanda Palacios y del grupo Todo. Claro que sí. Vámonos. La Chata Terranova, donde el confort y el buen sabor se dan la mano. La cocina en los más altos estándares de higiene. Los platillos con nuestro sazón único e inimitable. Y la atención personalizada. Los esperamos en Terranova 405, a tres cuadras de Avenida México. Café La Flor de Córdoba nació el 12 de diciembre de 1938, enfrente del Mercado Corona, siendo desde entonces el preferido de los tapatíos. Hoy en día, más de 100 franquicias en zona metropolitana y ciudades vecinas. Café, café purísimo, café La Flor de Córdoba, purísimo café, La Flor de Córdoba. Del tostador a su taza. Café La Flor de Córdoba, un café para crear. Club de Golf Valle Imperial, campo de 9 hoyos con plataforma de prácticas, gimnasio con instructores certificados, canchas con clínicas de tenis y fútbol, pista de tartán, alberca recreativa, salón de clases, espacios para eventos y todos los servicios. Abierto al público, llame al 33 36 24 16 75, extensión 110. Muchas gracias, aquí estamos transmitiendo en vivo desde La Chata Terranova. Y tenemos un obsequio para ustedes para que vayan a La Voz de un Ángel el próximo sábado 6 de noviembre a las 9 de la noche al Auditorio Charles Chaplin. ¿Cómo le van a hacer, Fer? Así es, tenemos un par de cortesías para tu audiencia, Ramón. Solamente que nos manden unas capturas de pantalla a Facebook o a nuestro WhatsApp. Va a ser unas capturas de que siguen la página de Facebook y nuestra página de Instagram. A ver, vamos diciendo las páginas. En Facebook nos encuentran como La Voz de un Ángel guión tributo a Yuridia. La Voz de un Ángel guión tributo a Yuridia. Ahí en Facebook, ahí les mandan la captura. Y que tomen una captura de que siguen la página. Y en Instagram estamos todo junto, La Voz de un Ángel concierto. En Instagram. 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 En Instagram. La Voz de un Ángel concierto. La Voz de un Ángel concierto. Y el teléfono, también el WhatsApp, ¿pueden participar? En el WhatsApp que me manden las capturas o a nuestra página de Facebook por medio de un mensaje. Ahora vamos repitiendo el número del WhatsApp. Es el 3315-991875. El primero que lo mande. El primero que lo manden. ¿Son dos de a dos o es una y una? Sí, es un pase doble. Un pase doble. ¿Es un pase doble para el primero que hable o tú vas a escoger? El primero que, en cuanto me llegue el primer mensaje, ese va a ser el ganador. Pero es bien importante que nos dejen sus datos, su número, su nombre completo y algún número de teléfono.
Y ahí tú les dices en dónde recogen, que puede ser en la misma taquilla. Sí, yo ya me pondría de acuerdo con la persona que gane. No sabía, pero ya sé, no. No sabía, es el título de la siguiente canción que compuso el maestro Jara, me dices, ¿verdad? Es del maestro Luis Jara. Luis Jara. Vamos a escucharlo en este concierto, en este tributo a Yuridia, La Voz de un Ángel. ¿Cómo pasó que no me avisó el destino? Que nuestro amor ya se borró del libro. Aunque ya sé, no íbamos bien. No imaginé ser quien iba a perder. No sabía que tan pronto te irías. No sabía que eres punto final, que otro camino quisiste tomar. No sabía que ya estaba prohibida, que mis labios no te pueden nombrar, que ya no eres mío, que todo es distinto, que perdí mi lugar. ¿Cómo dejar el tiempo atrás sin rastro? ¿Cómo intentar de mi alma borrar el daño? Aunque ya sé, no íbamos bien. No imaginé ser quien iba a perder. No sabía que tan pronto te irías. No sabía que eres punto final, que otro camino quisiste tomar. No sabía que ya estaba prohibido, que mis labios no te pueden nombrar, que ya no eres mío, que todo es distinto, que perdí mi lugar. Que otro camino quisiste tomar. No sabía que ya estaba prohibido, que mis labios no te pueden nombrar, que ya no eres mío, que todo es distinto, que perdí mi lugar. Ya está, ya es muy tarde, ya es muy tarde. La siguiente canción de José Luis Ortega, que van a interpretar Sujei y Fernanda, acompañados por Rudy y por Israel. ¡Vámonos! Y pasaste y te vi y pensé, el no es para mí, pero te sonreí. Te acercaste, me invitaste, me negué, pero la curiosidad me atrapó y acepté con la intención de irme muy despacio al caminar, pero me tropecé con tu forma perfecta de besar. Y entonces pasó lo que no tenía que pasar, y te metiste en mi mente, en mi espacio, mi cuerpo, y a nada ni nadie te puede sacar. Ya es muy tarde para la
cordura para decirte no. Espérame, no estoy segura, ya es muy tarde para ser más madura. No quiero nada de ti, solo ven y ayúdame con una duda. Si no me ibas a amar, si no me ibas a amar, ¿para qué me hiciste tuya? Y callaste y te fuiste y te hablé, pero luego otra vez te creí, no sé por qué. Y de nuevo pasó lo que no tenía que pasar, y te metiste en mi mente, mi espacio, mi cuerpo, y a nada ni nadie te puede sacar. Ya es muy tarde para la cordura, para decirte no. Espérame, no estoy segura, ya es muy tarde para ser más madura. No quiero nada de ti, solo ven y ayúdame con una duda. No, no me respondas, no es necesario, pero que esto te sirva para ver todo el daño que has causado. Ya es muy tarde para la cordura, para decirte no. Espérame, no estoy segura, ya es muy tarde para ser más madura. No quiero nada de ti, solo ven y ayúdame con una duda. Si no me ibas a amar, si no me ibas a amar, ¿para qué me hiciste tuya? Gracias. Esta última canción, La Duda, es de Horacio Palencia, que es uno de los compositores predilectos de Yuridia, porque le ha compuesto varias canciones. Allí, en el homenaje, más o menos, ¿cuántas canciones van a interpretar? Pues son 2 horas de show, son aproximadamente 24 canciones. Aparte de estos compañeros músicas, ¿va a haber otros? Sí, de hecho, somos 4 músicos, lo que es guitarra, batería, teclado y bajo. Son 3 coristas y 4 bailarines. Muy bien, nos queda pendiente del maestro Palencia esta canción que se llama La Duda. Vámonos. Vienes y sembras la duda aquí en mi corazón. Un día dices sí y otro dices no. ¿Qué quieres que piense? Dame una respuesta. Dame una razón para no desconfiar de todas tus promesas. No me pidas cosas que son imposibles. Quiero todo o nada, de una vez decide. ¿Por qué me están matando las dudas de no saber qué va a pasar? Por favor, un minuto, ponte en mi lugar y ojalá me resuelvas esta confusión que hay en mi corazón. Porque si no me aclaras qué pasa en tu mente al besarme la piel, ¿cómo diablos me pides que me sienta bien? Si no sé lo que significo para ti, ya no puedo fingir. Y sin una respuesta solo haces que yo dude más de ti. Tengo miedo de seguir y miedo de parar. Una sensación que no sé explicar. Este amor es grande, más que mi cordura. Porque al escuchar tu voz diciéndome que de verdad me amas, se me olvida todo
y creo en tu mirada, pero al despedirte me quedo sin nada, porque me están matando las dudas de no saber qué va a pasar. Por favor, un minuto, ponte en mi lugar y ojalá me resuelvas esta confusión que hay en mi corazón, porque si no me aclaras qué pasa en tu mente al besarme la piel, ¿cómo diablos me pides que me sienta bien? Si no sé lo que significo para ti, ya no puedo fingir, y sin una respuesta solo haces que yo dude más de ti. Yo dudé más de ti. Porque si no me aclaras qué pasa en tu mente al besarme la piel, como diablos me pides que me sienta bien. Si no sé lo que significo para ti, ya no puedo fingir, y sin una respuesta solo haces que yo dude más de ti. Y sin una respuesta solo haces que yo dude más de ti. Muchas gracias. Bueno, el próximo sábado 6 de noviembre, ¿verdad, Fernanda? Sí, así es, el sábado 6 de noviembre en el auditorio Charles Chaplin a las 9 de la noche. Muy bien, tributo a Yuridia. Así es, La Voz de un Ángel, tributo a Yuridia. Los boletos ya están a la venta en taquillas del teatro o en nuestras redes sociales oficiales. Perfecto, muy bien. Dale un lugarcito a Rudy. Claro que sí, pásale, Rudy. Pásale, pásale aquí. Mira, aquí estamos bien. Rudy. Bueno, nos vamos a presentar y a despedir a todos uno. Don Francisco Junco, de Comunicación Social. Gracias, un saludo muy, muy amable. Si los esperamos, es un evento muy padre. Una voz de auténtico ángel. Rudy Smith en la guitarra. Rudy Smith, a todos los esperamos. Hasta luego. Don Vicente Ortiz. Un placer, Ramón, estar siempre en esta emisión. El equipo, te lo presento como siempre, el gran equipo. En dirección, en la coordinación, está Nancy Cecilia. En el técnico in situ es Alejandro Rodríguez. El camarógrafo es Manuel Torres. Diseño gráfico, Claudia Lucía. En la investigación, un servidor, Vicente Ortiz, apoyando al titular y director de este programa, Ramón Guardado. Fernanda Palacios. Gracias, Ramón, nuevamente por la invitación a tu programa. Los esperamos este sábado 6 de noviembre. No se lo tienen que perder, va a estar muy padre. Denise Arana. Muchas gracias, Ramón, por la invitación. Un gusto estar aquí, escuchar estas voces tan hermosas. No se pierdan esta presentación tan linda que tendrán. Sujei Muñoz. Muchas gracias, señor Ramón, por la invitación y los esperamos este próximo sábado 6 de noviembre en punto de las 9 de la noche en el auditorio Charlie Chaplin. El maestro Israel del Real. Sí, gracias, señor Ramón. Nuevamente un placer, un honor estar aquí en tu programa. Gracias por la invitación. Recordarles este 6 de noviembre en el auditorio Charlie Chaplin a las 9 de la noche, ya los boletos ya están disponibles. Muy bien. Transmitiendo en vivo desde La Chata, Terranova, Ramón Guardado les recuerda: ustedes tienen la libertad, úsenla.